Les decía que yo no me siento James Bond, ni me siento ningún héroe, ni quiero salvar nada. Yo solamente intento que la labor que realizo a través del periodismo ambiental sea útil para lograr despertar un poco la atención de cada uno de ustedes y de esta manera motivar a la apertura de su mente y crear eso que llamamos conciencia, es decir, darnos cuenta que somos parte de un gran sistema perfecto, una maquinaria bien lubricada, donde nosotros pasamos a ser simples virus. Somos huéspedes de paso, donde vivimos 70 añitos máximo, 80 si nos va bien y no comemos sabritones y refrescos. De veras, es que deteriora bien feo. No tomes Coca-Cola, Paula. Pero bueno, pero como no nos importa y no nos damos cuenta dónde estamos, nuestro planeta, que es un ser vivo porque se autorregula a sí mismo, nuestro planeta ya empezó a enfermarse. Somos 7.304 millones de habitantes. Somos un resto. Todos amamos, comemos, dormimos, defecamos, odiamos, nos reproducimos, le vemos las piernas a la que está junto, le vemos otra cosa al que está a la izquierda. Y tristemente así somos, vivimos el día sin importarnos las consecuencias de nuestras acciones. Y les decía, como no nos hemos dado cuenta lo que nos rodea, nuestro planeta, nuestra casa, nuestra madre, desde la concepción de la filosofía o la mitología griega, Gaia, como le daban por llamar, está enferma, presenta serias alteraciones en las diferentes zonas, donde el incremento de la temperatura cada vez es mayor, está siendo sostenido, y las proyecciones dicen, de acuerdo al panel intergubernamental para el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, que las temperaturas en no menos de 40 años pueden llegar arriba de 70 grados centígrados. Estoy exagerando. El año pasado, en Caborca, Sonora, se rompieron los récords de temperatura en México. Resulta que se registraron temperaturas de 62 grados centígrados. Tuxtla Gutiérrez, 51.6 grados centígrados, 16 de mayo del 2013. Datos documentados y datos que están ahí para quien quiera checarlo a través de www.biosfera10.org. Ya antes las carreras agropecuarias eran como que los villanos, ¿no? Digamos, éramos los villanos, ¿por qué? Porque pues llegábamos, establecíamos potreros sin ver un entorno, sin ver holísticamente la necesidad de conservar los recursos naturales, no solamente por paisaje, sino también por una cuestión de beneficio al mismo ser humano. Entonces, ahorita se están metiendo ya transversalmente estas materias, tanto en agronomía, que es lo que está aquí, como veterinaria, ¿no? Entonces, cambio climático, lo que es conservación de medio ambiente, ecotecnias, ya se llevan como materias cuando antes no se llevaban, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, ¿por qué? Porque pues eso nos va a ayudar a mitigar un poco, ¿no? Y a adaptarse también, a conocer, a enseñar a los productores cuando el estudiante salga. Pues cuando es un profesionista y salga, pues ya no nada más tale, ¿no? Sí, y ponga una vaca, sino también enseña y sepa qué otras alternativas para mitigar esto, ¿no? Precisamente se están realizando diversos trabajos dentro de la universidad. Próximamente se van a iniciar varios proyectos en los cuales están midiendo ciertos compuestos secundarios que tienen las leguminosas para disminuir la producción de metano en las vacas. Precisamente es uno de los principales productores de metano y contamos ahorita con la presencia del doctor Hanel Alonso, se encuentra un poco indispuesto de salud.
pero él es uno principalmente de los investigadores más relevantes en esta área de impacto ambiental. Se va a organizar un evento muy grande el próximo año, en marzo, sobre precisamente agricultura y ganadería sustentable, en donde el eje principal efectivamente va a ser el impacto del medio, de la producción sobre el medio ambiente. Y también se están organizando o se están fomentando diversos proyectos con el municipio de Tapalapa, principalmente, para que la universidad sea parte del promotor, o del que sea el que coadyuve con la CENAM para proteger un área importante de Quetzal. Basado en la destrucción, nunca va a ser sustentable. En mi época, en la época de Miguel Álvarez del Toro, de otro gran biólogo, Enrique Beltrán, que fueron muy amigos, era aprovechamiento racional de los recursos naturales. Es tan malo sobreexplotarlos como tan malo subexplotarlos. Sobre todo en un lugar como México, que nos hace falta proteína, ¿no? Entonces, el papel de la biología es intervenir en la alimentación, en la salud y en la educación, que son los tres derechos de la especie humana. Si estamos bien alimentados, vamos a tener buena salud. Y si tenemos ambas cosas, tenemos el derecho de ser educados. El cambio climático sí es una cosa muy importante, pero a mí no me preocupa tanto en la inmediatez. A mí lo que me preocupa mucho, y ustedes son testigos aquí en Tuxtla y en otros lados, en el cual la urbanización es la que es más, es un peligro mayor, porque yo he venido a Tuxtla desde hace mucho tiempo y veo que la mancha urbana crece. Y ahí sí se van perdiendo poblaciones de plantas que ustedes tenían aquí. Podían no ser interesantes, pero nadie lo sabe porque desaparecieron. Exactamente. Entonces, yo no veo tanto el cambio del clima, pues sí es importante, pero para mi estudio, para eso, la urbanización es un peligro mayor. Y así sucede en Tuzla, sucede en San Cristóbal, sucede en las lunas de Montebello. O sea, realmente el hombre, per se, por su expansión, es el peligro mayor para el área que yo estudio. El cambio climático es más que nada la variación del clima, ¿verdad? En algunas partes por efectos del niño y la niña, básicamente, ¿no? El cambio climático es este fenómeno que se está dando por efecto de nuestras propias acciones. Estamos notando incrementos de temperatura, altas precipitaciones o precipitaciones en los momentos en los que antes no llovía. O de repente tú observas que hay fuertes lluvias, entonces todo esto es fenómeno del cambio climático. Estamos alterando el equilibrio del planeta. Antes todo se regía bajo un régimen de temperatura, precipitación constante. Ahora estos son, hay fluctuaciones. Fluctuaciones, pues no. Climatológicas en los patrones. Exacto, en los patrones. Entonces eso es el cambio climático. Vale la pena reflexionar sobre los efectos que nuestras acciones, las acciones de los seres humanos, están generando en nuestro entorno natural, en nuestro medio ambiente. Lo que se ve y lo que no se ve, una pérdida terrible de valores, una pérdida acelerada de esos valores de convivencia, una individualización del ser como consecuencia del mal uso de
los avances tecnológicos, tales como los teléfonos celulares, los pequeños gadgets que han fascinado a esta generación que privilegia la imagen sobre la esencia, que ha convertido a una sociedad indiferente. Es necesario entender que somos parte de la naturaleza, es necesario entender que debemos incurrir en acciones de equilibrio para evitar que continúe esta degradación medioambiental y la degradación de los recursos naturales. La moneda está en el aire. Hemos llegado así al final de esta emisión. 30 minutos de Biosfera 10 que hemos dedicado a conocer parte de las iniciativas que en el campus de la Escuela de Agronomía de la UNACH se están celebrando, se están generando a través de festivales que buscan la vinculación y el rescate de tradiciones, de culturas y del entendimiento del papel del ser humano ante fenómenos con alcances globales. Yo los espero la próxima semana, como es una costumbre, a través de la señal de XHTTG Canal 10. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza, periodismo ambiental, a través de la televisión. Por supuesto, continuamos presentes en las redes sociales y tenemos un foro que es para ustedes, www.biosfera10.org, periodismo ambiental, a través de la internet. Mil máquinas nunca harán una flor, nos dejaba como reflexión el filósofo Rabindranath Tagore. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien.